Pronóstico para la tarde del viernes. Avanza la tarde en la región caribeña y se advierten lluvias sobre Sucre, Magdalena, Bolívar y Córdoba. En el resto de la zona habrá cielo nublado con lloviznas y no serán sorpresa algunas descargas eléctricas. A la altura del archipiélago de San Andrés y Providencia habrá cielo nuboso con tiempo seco. La región pacífica tendrá tiempo lluvioso con cielo encapotado. Habrá lluvias eléctricas en el Chocó, Valle, Cauca y Nariño y se espera que vayan en aumento a lo largo de la tarde. La tarde andina estará lluviosa, sobre todo en Antioquia, los Santanderes, el altiplano cundiboyacense, eje cafetero y Tolima. En el límite con el litoral pacífico habrá lluvias suaves. Los llanos colombianos seguirán con cielo nuboso. Lloverá en Meta, Vichada y Arauca, aunque tampoco se descartan lloviznas en Casanare. Ojo, que puede haber tormentas eléctricas en la zona. Continúan las nubes cargadas de agua y rayos en Baupés, Guainía, Guaviare y en gran parte de la Amazonía. El cielo seguirá cubierto y habrá lloviznas en el piedemonte. En Bogotá y su sabana habrá lloviznas en amplias zonas capitalinas. La tarde estará gris y pasada por agua, aunque se espera que al llegar la noche escampe. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Guaviare, Cundinamarca, Meta, Arauca. Alerta roja por incendios en las regiones Caribe y Andina. Alerta roja por deslizamientos en Antioquia, Boyacá, norte de Santander y Chocó. Alerta naranja en todas las regiones de Colombia. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.